A ver, habíamos hecho un estudio de las teorías que nos permitían explicar la resonancia de las moléculas y habíamos comenzado a hablar acerca de teoría ácido-base, y eso es lo que estoy buscando acá. Un segundo. Perfecto, creo que esto era lo último que habíamos visto. Sobre los valores de pKa de ácidos y bases orgánicos. Mi intención no es que ustedes aprendan de memoria todos los valores posibles, sino que apliquemos esta información a la resolución de problemas orgánicos. ¿Ok? Bien, entonces, en línea con eso, vamos a partir ahora, antes de seguir avanzando en aspectos teóricos, me interesa que resolvamos algunos problemas, siéntanse con plena libertad para ir preguntando, porque yo sé que de repente esta materia puede ser un poco complicada. Entonces, vamos a resolver algunos problemas. Aquí mismo voy a ampliar. ¿Problemas de qué? De teoría ácido-base, que es lo que estamos viendo hasta el momento. Tengo acá algunos problemas seleccionados, como por ejemplo. Ya, ahí tenemos una molécula cíclica, una base nitrogenada, una amina cíclica particularmente. Desde el punto de vista entonces del grupo funcional, esto que estamos viendo ahí, ese nitrógeno es una amina. ¿Ok? ¿No es cierto? Eso es una amina. ¿Por qué? Porque es un nitrógeno unido a carbono y bueno, en este caso tiene un protón. ¿Qué cosa le falta a ese nitrógeno? Como el nitrógeno es del grupo 5, eso significa que el nitrógeno tiene ahí un par electrónico sin compartir. Y esta amina es una base. Y por lo tanto, si es una base, de acuerdo a las teorías ácido-base, puede captar protones. Como es una base, su pKa de amina es alrededor de 9. Ya hemos estudiado los valores de pKa, los nitrógenos son alrededor de 9. No confundir con amida, una amida no es básica. Por lo tanto, la vamos a hacer reaccionar con un ácido. La vamos a hacer reaccionar con un ácido fuerte. Entonces, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto, basta que uno de los componentes de la ecuación sea un ácido fuerte para que la reacción vaya en un solo sentido. La reacción, por lo tanto, no es reversible, no hay una reacción de equilibrio, por cuanto uno de los componentes es un ácido fuerte. Entonces, les voy adelantando más o menos lo que van a enfrentar en la prueba. En la prueba yo les puedo colocar, tal como acá, un par de moléculas. Y ustedes tienen que encontrar el producto. O bien, se les coloca también las moléculas y ustedes tienen que trazar el mecanismo para llegar al producto. Y también se les puede preguntar Médico. cuál es el ácido, cuál es la base. O sea, cuál actúa como ácido, cuál actúa como base. Yo sé que aquí es evidente, ustedes en química general vieron, por ejemplo, algunos ácidos como el ácido clorhídrico y otros ácidos inorgánicos. Por lo tanto, esto no es desconocido para ustedes. Entonces es evidente cuál es el ácido y cuál es la base. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es lo siguiente, la protonación del nitrógeno. O sea, el nitrógeno, o sea, yo hago el enlace hidrógeno-cloro, el nitrógeno lo que hace es captar un protón, la flecha va desde donde hay un par electrónico hacia donde ocurre la captura protónica. Y se rompe heterolíticamente el enlace hidrógeno-cloro, o sea, tenemos ahí una ruptura heterolítica. Heterolítica significa que se rompe de manera desigual, que los dos electrones del enlace sigma que ustedes ven ahí se van sobre el átomo de cloro. Los dos electrones y por lo tanto el cloro va a quedar transformado en un anión. Vamos a tener, por lo tanto, como producto de esta reacción ácido-base orgánica, el heterociclo protonado. ¿Ok? Dicho sea de paso, este heterociclo se llama
piperidina. La piperidina ahora se transforma en piperidonio, que es una piperidina protonada, y, ¿no es cierto?, se ha liberado un átomo de cloro, específicamente un anión cloruro. Por lo tanto, vamos a colocar las cargas. El nitrógeno queda con carga positiva y el anión cloruro queda al lado, por así decirlo, y él tiene carga negativa por cuanto ha ganado un electrón. Recuerden que inicialmente este cloro tenía tres pares sin compartir porque los halógenos son del grupo 7. Entonces, hay varias cosas resueltas. Primero, encontramos el producto y segundo, trazamos un mecanismo de reacción que consiste en las flechas de color rojo que muestran quién captura el protón, qué enlaces se forman, qué enlaces se rompen. Eso es lo que estamos mostrando en un mecanismo de reacción. Por otra parte, vamos a decir que el nitrógeno, voy a tirar para acá una línea, el nitrógeno ha actuado como, y ahora yo les hago la pregunta a ustedes, ¿nucleófilo o electrófilo? ¿El nitrógeno ha actuado como nucleófilo o electrófilo? ¿Qué creen ustedes? Es rico en electrones y un par electrónico sin compartir. O sea, es una base de Lewis, según la definición que Lewis hacía de los ácidos y las bases. Por lo tanto, esto corresponde a un nucleófilo. Es un nucleófilo. Y el que actuó como electrófilo fue el ácido clorhídrico, específicamente hablando el átomo de hidrógeno. ¿Okay? Este actuó como electrófilo, en términos generales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera reacción orgánica, ácido-base. Entonces yo les estoy adelantando más o menos cómo ustedes van a ir razonando, pensando, y por qué esto es tan importante, porque gran parte de los procesos biológicos en una célula son ácido-base. Muchas reacciones de las células son de tipo ácido-base, de tomar un protón o ceder un protón, incluso las enzimas, muchas de ellas, operan de esta manera. Cuando lleguemos a biomoléculas, yo les voy a mostrar algunos mecanismos de reacción enzimática, y ahí ustedes van a ver que es química orgánica aplicada dentro de la cavidad de una proteína. Perfecto, ese sería el problema uno, vamos a ir adelantando esta cosa. Profe, y dígame. El nitrógeno cede un electrón, ¿cierto? Ya, un segundo, voy a responder inmediatamente a ambas consultas. La primera, ¿era el nitrógeno, me dijo? Si es que cedió un protón. O sea, un electrón, perdón, un electrón. Ya, el par electrónico del nitrógeno lo que hace es captar un protón del ácido clorhídrico y al mismo tiempo se rompe el enlace hidrógeno-cloro migrando dicho par de enlace hacia el átomo de cloro. Ya, eso es lo que está ocurriendo con las flechas en color rojo. La flecha en color verde era solamente para ilustrar quién era el nucleófilo, ¿okay? Pero la flecha de mecanismo es la flecha de color rojo con esta otra también que implica la ruptura del enlace hidrógeno-cloro. Ya, eso es lo que está ocurriendo. No sé si la aclaran en parte o sí. Ya, ok. Y la otra pregunta que había en el chat, alguien estaba hablando virtualmente, perdón, que hubo una... Justo dos personas hablaron al mismo tiempo. Vale. Nada, pues era eso, si el nitrógeno se dio un electrón o solamente recibió un protón. Ya, el nitrógeno... no cede protón, el nitrógeno lo que hace es captar un protón. Eso, captar protón. Entonces voy a escribir aquí, captura, captura protónica. Ya. Yeah. ¿Okay? Siempre el nitrógeno de tipo base va a captar un protón, siempre. ¿Okay? Un nitrógeno básico siempre va a captar un protón. Entonces aquí tenemos un ácido fuerte reaccionando con una base débil, orgánica, pero dado que una de las especie de fuerte, la reacción va en un solo sentido. Bien, entonces, claro, un nitrógeno básico siempre captura un protón. El comportamiento, en otras palabras, de una base es siempre el mismo. El comportamiento de una base es siempre captar un protón. Profe, ¿y la ruptura heterolítica siempre se hace referencia a que los dos electrones del enlace se van hacia alguno de los dos, ¿no? Ciertamente, la ruptura heterolítica
Bueno, hetero significa diferente, lisis significa ruptura, significa que los dos electrones migran de manera asimétrica sobre el cloro formando un anión cloruro. Lo que hemos formado aquí como producto sería, químicamente hablando, una sal. Desde el punto de vista químico, una sal es una especie formada por un catión y un anión. Tenemos entonces la formación de una sal. ¿Y, profe, se puede dar con otra molécula o solamente con cloro? Con cualquier ácido fuerte, pero vamos a seguir haciendo más ejercicios para que vayan resolviendo sus interrogantes. Vale. En línea con esto mismo, ya, dígame. De hecho, se está grabando. Sí, no se preocupe, se está grabando y yo sé que les debo la grabación de la semana pasada. Pensé que la había subido ya, hoy día la subo junto con la que estamos grabando ahora. Muy bien. Segundo, en línea con esto mismo, vamos ahora a hacer una reacción, pero entre un ácido carboxílico y una base fuerte. ¿Qué base fuerte conocen ustedes? Los hidróxidos. Bueno, en la clase pasada yo di una lista de esto, ya los hidróxidos son bases fuertes. Recuerden que en el caso de un hidróxido, lo que va a ocurrir es que el hidróxido actúa con el oxígeno. O sea, el sodio es un catión espectador en este caso. A ver, hagamos mención a algunas cosas. El sodio es un catión, tiene carga neta positiva, mientras que este oxígeno es un, ¿qué cosa? Un anión, tiene carga neta negativa. Entonces, los hidróxidos son bases muy fuertes, por eso que la flecha va en un solo sentido. A ver, voy a ser bien, bien específico ahí, esa flecha la voy a escribir ya de manera bien marcada, va solo en un sentido. O sea, podemos decir que no hay equilibrio. Cinéticamente hablando, no hay equilibrio porque no hay reversibilidad de la reacción. Esta reacción que estamos dibujando no es reversible, eso es lo que queremos decir. Y el ácido va a ceder un protón. Entonces este sería un ácido carboxílico. Pregunta, ¿el ácido carboxílico qué pKa tiene? ¿Cuánto era más o menos? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Muy bien, alrededor de 5. Tiene un pKa alrededor de 5. La base fuerte lo que va a hacer es captar un protón, y el protón que liberan, lo dijimos también, es el protón del hidroxilo. Por lo tanto, hagamos el proceso aquí hacia abajo ya. Lo que va a ocurrir es que el... Perdón, ahí me quedo media distorsionada la flecha. Ahora sí. Tenemos un ácido carboxílico que es un ácido débil. Voy a escribirlo acá. Ácido débil. Pero tenemos el hidróxido que es una base fuerte. Y las bases captan protones. Entonces lo que va a ocurrir es la captura del protón ya del, ¿no es cierto?, del hidroxilo negativo, captura el protón, y aquí ¿qué va a pasar con este enlace? Ese enlace se va a romper, el enlace oxígeno-protón, heterolíticamente sobre el átomo de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, se va a formar una molécula de agua, porque el OH- más el protón van a formar agua. Más, y ahora lo importante es que ustedes dibujen bien el resto, aquí se nos formó un anión, y como contrayón queda el sodio, el catión sodio. Hemos formado entonces una sal sódica, específicamente hablando, a eso se le conoce como un carboxilato. La terminación ato es de todos los aniones, en este caso carboxilato es el anión del ácido carboxílico que tenemos acá arriba. Hemos formado un carboxilato sódico y una molécula de agua. Como la molécula de agua es tan estable, desde el punto de vista termodinámico, incrementa además la entropía del sistema, entonces la reacción va en un solo sentido. Ya la reacción va en un solo sentido, no es reversible. O sea, para que fuera reversible, tendría que la molécula de agua romperse, por así decirlo, entregarle un protón acá al oxígeno y devolverse, y eso no va a ocurrir. Profesor, una consulta. Sí, adelante.
El ácido carboxílico, los oxígenos del ácido carboxílico tienen pares de electrones disponibles. ¿Eso podría ser como hacerlo actuar como base bajo ciertas condiciones? Los oxígenos, perdón, me dijo, del oxígeno. El ácido carboxílico, ¿podría hacerlo actuar como para captar protones? Todo va a depender de a qué uno enfrente. Ya todo depende de qué molécula uno combine con qué molécula. Por ejemplo, el carboxilato que hemos formado acá es lo que uno llama la base conjugada de esta reacción ácido-base. Es la base conjugada. Por lo tanto, sí puede actuar como una base en algunos procesos de reversibilidad. Por otra parte, el ácido carboxílico solo no va a actuar como base a menos que uno lo enfrente contra alguien que sea más ácido que él, ¿ok? La única forma de que el proceso sea inverso, por así decirlo, o sea, de que actúe en vez de como ácido, como una base con estos pares electrónicos que ustedes ven acá, es que el ácido sea enfrentado a una especie que es más ácida que él mismo. Es la única explicación posible, ¿ya? Y de hecho hay casos en que ocurre, ya, pero vamos gradualmente. Yo no les voy a colocar cosas tan extrañas todavía en la evaluación, así que no se asusten. Quiero que primero entiendan lo más fundamental para que todos estemos alineados respecto lo necesario para entender lo que viene más adelante. Muy bien, tercero. Entonces, ahí ya llegamos al final de este problema. Basta decir una última mención ya sobre este asunto, es que acá, permítanme desplazar la imagen. El carboxilato ahí formado tiene una particularidad, y es que ese carboxilato es estable por resonancia. Ya, si lo copiamos, y lo voy a copiar, lo voy a colocar aquí abajo. Este carboxilato se estabiliza súper bien por resonancia, porque por resonancia, si ustedes se fijan, la carga está deslocalizada y por lo tanto tenemos que los dos oxígenos tienen carga negativa. O sea, en otras palabras, el híbrido, si respetamos la conectividad sigma, muestra que en ambos oxígenos hay un delta menos. No en uno solo, sino que desde el punto de vista de la resonancia, el carboxilato estabiliza muy bien la carga negativa y por otra parte, luego lo podemos representar como un híbrido que nos muestra que los dos oxígenos tienen delta menos. Entonces, fíjense, hemos visto una base, hemos visto un ácido y ahora vamos a ir haciendo cosas un poquitito más flexibles, ¿ok? Tercero, creo que este era el segundo, ¿no? Sí, este era el Profe, segundo. Tercero, dígame. ¿podría volver un poquito? Es que tengo una duda en una parte de... Ahí en el enlace que marcó con rojo entre el oxígeno y el hidrógeno del ácido carboxílico. Este enlace se rompe. Ya, y pasan los dos electrones también al oxígeno o uno solo. Claro, los dos. Siempre que uno dibuja una flecha completa, la flecha completa siempre significa movimiento de dos electrones. Los dos electrones pasaron sobre el oxígeno formando un anión. Así que efectivamente, los dos electrones pasan al oxígeno. Ya, vale. Aquí mismo ya vamos a dejar. Como ejercicio de tarea, por así decirlo, el siguiente que van a tratar de resolver ustedes. Ustedes van a tratar de resolver este que voy a dejar acá. Ya ese va a ser de equilibrio y ustedes van a encontrar el producto. En ese caso. Entonces ahí les dejo uno de tarea también para que ustedes se vayan ejercitando con esta cosa. A pesar de que vamos a ver cosas muy parecidas a continuación a eso, ¿ya? Pero por lo general en química orgánica es así. Uno entendiendo el concepto, después el principio se repite por complicada y rara que sea la molécula.
Así que por muy extraña que sea la molécula que vean, tienen que buscar dónde están los grupos funcionales que reaccionan y que dan origen al producto. Ya ahí yo sé que se ve ya un poco más extraño porque hay un anillo de benceno, hay una cadena acá con una etilamina, pero el principio es el mismo. La amina es la base, el ácido libera el protón y por lo tanto va a ocurrir una transferencia protónica. Ya ustedes trazan el mecanismo de reacción para este que estoy dibujando aquí al lado. Necesito que los que están virtualmente, por favor, para que no haya interferencias, se vayan muteando mientras no hagan preguntas. No sé cómo mutear aquí. Bueno. Ya, tres. Ya, ustedes dirán, pero ¿por qué hay flecha de equilibrio si ese es un ácido fuerte, es ácido sulfúrico? Tenemos entonces ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Pero si ustedes se fijan, la molécula que estamos dibujando ahí, que queremos hacerla reaccionar, es un compuesto carbonílico, es una cetona. ¿Y por qué es un compuesto carbonílico? Porque grupos funcionales, vayan repasando los grupos funcionales básicos que están en cualquier texto de química orgánica universitaria, ese grupo es el grupo carbonilo. Carbonilo es carbono, oxígeno, con doble enlace, así de simple. Químicamente hablando es una cetona, por cuanto tenemos que está unido a dos carbonos, el carbono carbonílico, y este compuesto no es ni ácido ni base. Químicamente hablando no es un ácido carboxílico, no es una amina, por lo tanto, formalmente no es, por definición, un ácido o una base. Sin embargo, aquí pasa algo bien particular, que es, dependiendo con quién uno mezcle las moléculas, es el comportamiento que van a tener. A ver, es como si ustedes, el comportamiento que tienen ustedes en su casa no es el mismo que tienen acá. O, por ejemplo, no es el mismo que tendrían si es que los invitan a algún lugar ceremonioso, ¿no es cierto? Por así decirlo, ¿me entienden? Aquí más o menos lo mismo, para que tengan una analogía. El comportamiento de este carbonilo va a ser en función de este ácido con el que lo estoy forzando a reaccionar. Ya, dicho sea de paso, el ácido sulfúrico es tan fuerte que siempre actúa como ácido, es un ácido absoluto, por así decirlo, es tan fuerte que protona lo que sea, es muy fuerte. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es, y aquí permítanme volver a dibujar esto porque quiero desarrollar el ácido sulfúrico, ¿ya? Esta es la estructura del ácido sulfúrico. Claramente el ácido sulfúrico, al ser un ácido fuerte, siempre va a estar en medio acuoso. Aquí hay agua, que yo no estoy dibujando, pero el ácido siempre está diluido en agua. Bueno, esta es la estructura desarrollada del ácido sulfúrico, y lo que va a ocurrir es que el oxígeno carbonílico es el único que puede actuar como base. Entonces, fíjense, vamos a tener que el oxígeno capta un protón y el enlace oxígeno-hidrógeno migra sobre el oxígeno. Fecha de equilibrio, ¿por qué? Porque este compuesto que está acá no es una base, así que no va a quedar protonado permanentemente, todo es un equilibrio. La reacción se va a devolver. Es un equilibrio químico. Y por lo tanto vamos a tener que se va a formar un compuesto carbonílico protonado en el oxígeno más un sulfato ácido. Ya, y ahora ustedes me pueden decir dónde van a quedar las cargas positivas y dónde las cargas negativas. Recordar que el oxígeno es del grupo 6 y por lo tanto con eso fácilmente ustedes pueden saber ahí dónde van a quedar las cargas.
En el ácido, ¿no es cierto? Vamos a tener ahí una carga negativa, muy bien, en el oxígeno del ácido, ¿ya? ¿Y dónde va a haber una carga positiva? Te están mostrando aquí, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo. Siempre las cargas se van a formar en los átomos que participan del proceso. Entonces, este oxígeno de acá capta un protón, por lo tanto, ahora quedó con 5 electrones de valencia y debería tener 6, entonces quedó con carga más 1. Tenemos un oxígeno positivo, tenemos un oxígeno negativo. Pero el proceso es de equilibrio porque en realidad esta molécula no es una base fuerte, es un compuesto carbonílico y puede entregar el protón y regenerarse a su estado inicial, ¿ya? Entonces claramente vemos que el comportamiento depende en función de lo que uno mezcle. Si uno mezcla moléculas como estas, donde había un ácido muy fuerte, la otra molécula se ve obligada a actuar como base. Y repito, el ácido sulfúrico siempre actúa como ácido porque es uno de los más fuertes que existe. Así que con eso también tienen ahí un buen dato para poder resolver en la prueba. Si viene ácido sulfúrico, al tiro van a saber que se entrega el protón. Da lo mismo con quien lo enfrenten. Muy bien, problema 4. Ahí tenemos nuevamente nuestro famoso ácido sulfúrico. Ya saben entonces que se va a comportar como ácido porque es un ácido fuerte, pero nótese que ahora no hay equilibrio, ¿ok? O sea, el proceso es irreversible. ¿Qué más pueden analizar ustedes ahí? La primera molécula llama la atención, es un anillo de benceno con un carboxilato sódico. Este compuesto se llama benzoato de sodio. Y ustedes lo conocen porque el benzoato de sodio lo agregan por lo general a los comestibles con el fin de que las bacterias no se descompongan el producto, ¿ya? Tiene un efecto bacteriostático. Frena la proliferación de microorganismos. Así que el benzoato de sodio lo han visto innumerables veces en los snacks y todo esto. Muy bien. ¿Cómo hacemos la reacción? El ácido sulfúrico va a actuar como ácido. Entonces, vamos a tener... Ya permítanme desplazar esto ahora para que podamos ver bien. Vamos a tener que, primero, desarrollar la molécula para entender dónde están los grupos nucleófilos y electrófilos. Entonces, yo les sugiero que cuando hagan estos problemas, si no lo ven muy claramente, dense un tiempo para poder primero entender dónde está el átomo clave. Entonces, cuando uno desarrolla esto, se da cuenta que aquí tenemos un oxígeno negativo, un sodio positivo. ¿Qué más? Y el ácido sulfúrico ya sabemos que es ácido. Por lo tanto, el ácido sulfúrico va a liberar un protón que lo tiene que capturar alguien. Y ahí ustedes se preguntan, ¿quién lo captura? ¿El oxígeno o el sodio? Del benzoato de sodio. Siempre todos esos metales alcalinos son iones espectadores, no reaccionan. ¿Okay? Sodio, potasio, calcio, esos no hacen nada. Son el contrayón necesario para la carga. El átomo clave, en este caso, es el oxígeno negativo. O los oxígenos. ¿Por qué digo los oxígenos? Porque este sistema tiene resonancia. Entonces, permítanme ahí hacer la resonancia para que entiendan que, en estricto rigor, cualquiera de los oxígenos es básico. ¿Lo ven? Entonces,
Cualquiera de los oxígenos. Los dos tienen igual densidad de carga, los dos son aniones, o sea, tienen delta menos, porque hay resonancia. Ahora, ¿cómo fue esta resonancia? Un par electrónico migró hacia el carbono carbonílico y un par pi migró sobre el oxígeno. Tenemos ahí el proceso de resonancia. Recuerden, por favor, entrénense con resonancia, porque la resonancia es súper importante. Vayan haciendo los ejercicios, vean en el McMurray o en cualquier libro de química orgánica el apartado que siempre tienen para resonancia, porque lo vamos a ocupar siempre y se les va a preguntar en la prueba. Así que, por favor, métanle mano a resonancia en su estudio personal. Bien, ahí tenemos el proceso y por lo tanto concluimos que el átomo nucleofílico es el oxígeno, el cual capta un protón del ácido sulfúrico y se rompe el enlace hacia el ácido. Entonces vamos a tener el benzoato que ha captado un protón y se ha transformado en ácido benzoico. Ya, más el sulfato ácido SO4H-, que lo escribí abreviado de esa manera. Lo que me importa acá es la molécula orgánica. Entonces ahí tenemos un proceso donde la reacción ha sido irreversible porque el ácido sulfúrico es tan fuerte que protona al benzoato. Recuerden que química general, en los procesos de equilibrio químico, las reacciones tienden hacia la formación del producto más estable. En este caso, el producto protonado es más estable, termodinámicamente hablando, y además su valor de pKa es 5, versus un pKa, por así decirlo, infinitamente negativo, ya en el caso del ácido sulfúrico, por decirlo de alguna manera, ya porque es un ácido fuerte, no tiene pKa, es tan fuerte que daría un número infinitamente negativo. Entonces, protona lo que sea y protona en un 100% al benzoato de sodio. Bien, entonces hemos formado una molécula estable y esto lo vamos a ver ahora como ejercicio de aplicación. Creo que este era el tercer problema. A ver, no, el cuarto. Entonces, como era el cuarto, aquí yo al lado les voy a dejar ahora uno que van a resolver ustedes. Ustedes van a resolver este. ¿Sí? Ah, claro, sí, efectivamente, el sodio queda como contrayón del sulfato ácido, ya, gracias. Así que no ocurre nada, sino que simplemente estabiliza las cargas, porque como la carga neta del sistema inicialmente era cero, al final del proceso la carga neta también tiene que ser cero. Y el que estoy dibujando ahí al lado es para que lo traten de resolver ustedes. Si tienen dudas, me pueden preguntar la otra semana, ya no hay ningún problema. Van a hacer reaccionar ese ácido carboxílico doble con ácido sulfúrico. Entonces, este más ácido sulfúrico y van a encontrar cuál es el producto y van a trazar el mecanismo de reacción ácido-base. Nótese que hay dos grupos funcionales, ¿ok? Hay dos, un carboxilato y un ácido propiamente tal, carboxílico. No puse ahí el contrayón. Bueno, si quieren, inventemos un contrayón para que sea igual a lo que hemos estado viendo. Pongámosle ahí que ese es un carboxilato potásico, ¿ok? Un carboxilato potásico que lo van a hacer reaccionar con ácido sulfúrico. Muy bien, entonces ahora hagamos un ejercicio de aplicación. Y bueno, antes que se me olvide, un comentario al margen. La otra semana, ustedes parten los laboratorios con la profesora María Teresa Ruz, los laboratorios que se van a hacer a través de la plataforma virtual. Ella tiene muy buen material preparado para eso. Hoy día estamos a 3 y la otra semana se les va a mandar un correo, así que no se preocupen, ¿ya? Profe, ¿te quiero van a hacer? Sí, perdón, por favor, a ver, virtualmente, un segundo, dígame.
El laboratorio tiene, no, hasta el momento no hay ninguna cláusula en el programa del curso respecto a si alguien obtiene rojo en el laboratorio. Me parece que no hay ninguna cláusula. Ya voy a revisar de todas maneras, pero me parece que no hay. O sea, si es que alguien le diera rojo en el laboratorio y con la cátedra pasa, estaría pasando, pero insisto, permítanme revisar y adicionalmente cabe señalar que es muy raro que alguien le dé rojo en el laboratorio. Si el laboratorio, créanme, es una oportunidad para subir la nota de cátedra. Sí, pues nada. Ya, perdón, había en la plataforma virtual, había alguien preguntando. Sí, entre qué horas van a ser los laboratorios. Sí, ahí se les va a llegar un correo, pero obviamente no va a ser en horario de cátedra, sino después de cátedra. Ya, así que no se preocupen, la profesora María Teresa se va a poner en contacto con ustedes para informarles los grupos, los horarios y todo lo que se va a llevar a cabo ahí. Profe, yo estoy con las mismas dudas que tengo, obviamente, por grupo, que es semana por medio, una clase híbrida. También los A ver, viernes en la tarde, así que no sé si. el horario de laboratorio fue asignado por la misma escuela. Ya ellos asignaron este día para química orgánica, ahora en la mañana cátedra, después del mediodía hasta como las 3:30 de la tarde laboratorio. Entonces, si es que hay algún problema particular de alguien, trátelo directamente con la profesora María Teresa, quien tendrá la mejor disposición para mover a alguien de un grupo a otro en caso de necesidad, pero solamente por razones muy justificadas. No mover a alguien porque en el otro grupo está mi amigo o no sé quién. Así que eso lo tienen que hablar directamente con ella. Ok. Muy bien, número Pero 5. Miren, con respecto al mismo problema que estábamos haciendo recién, vamos a resolver ahora uno de aplicación práctica experimental y como estamos hablando de laboratorio, la pregunta es, ¿cómo extraer benzoato sódico de agua? Ya hay problemas, así van a enfrentar ustedes en sus tesis o parecidos. Hay muchas tesis que se han llevado a cabo acá en biología marina donde hay alumnos que se han enfrentado a problemáticas de laboratorio, problemáticas experimentales. Han trabajado con algas o con otros productos y han tenido que hacer algún proceso extractivo o echar mano de alguna de las técnicas que han visto en el pasado en química orgánica. Así que no tiren todo esto a la basura porque les puede servir para su tesis. ¿Cómo extraer benzoato sódico de agua? O sea, el problema que estamos planteando es el siguiente. A ver, seamos un poco gráficos con esta situación, ¿ya? Imaginemos que tenemos un vaso, ¿ya? Y este vaso tiene agua y tiene ahí disuelto benzoato de sodio. Bueno, el benzoato de sodio ya conocemos la estructura. Es un carboxilato sodio. O sea, esto en agua es 100% soluble. Pero ¿cómo sabe que es soluble? Es una sal, química general. Una sal está formada por un catión y un anión, y las sales son tremendamente solubles en agua, salvo muy raras excepciones. Siempre en todo hay excepciones. Hay algunas sales, por ejemplo, a alguien le han puesto penicilina con benzatina, esa es una sal. Penicilina con benzatina es una sal orgánica, es una penicilina, un antibiótico inyectable, es una sal, pero muy poco soluble en agua. Bueno, por eso les digo, siempre hay excepciones a una sal orgánica. ¿Qué pasa acá en este caso? Tenemos una sal muy soluble en agua, el benzoato de sodio está completamente disuelto. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes? Ustedes ven ahí, formalmente hablando, desde el punto de vista físico, ustedes ven una fase. ¿Y es una fase de qué tipo? Homogénea. Es como cuando uno disuelve sal en agua o azúcar en agua, uno ve una fase, no hay forma de separarlo. No lo pueden separar, por ejemplo, por filtración. ¿Por qué? Porque uno ve una fase, no hay manera de separar los componentes. Ya no es como en el comercial, ese se la saco la sal. Aquí no va a pasar eso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder separar, fíjense, vamos a adicionar, como solución, podemos adicionar. Podemos adicionar ácido sulfúrico en exceso. Vamos, ¿a qué? A ese vaso con
nuestro componente problema. Vamos a adicionarle por arriba ácido sulfúrico en exceso. Cristina, ¿para qué estamos complicando más el problema? Si podríamos puro evaporar el agua. Sí, pero es que si ustedes evaporan el agua, por ejemplo, ese vaso lo pueden poner en una placa calefactora, se evapora todo el agua, ¿qué les va a quedar? Benzoato sódico. Porque el agua se va, quedaría el benzoato sódico. Yo quiero tener el ácido benzoico, porque quiero tener la molécula orgánica. Entonces sí, podríamos evaporar el agua, es una posibilidad un poco lento también, y a veces incluso cuando uno evapora, por, aplicando calor desde abajo en un manto, a veces ocurre descomposición, a veces se genera tanto calor en la parte de abajo que algunas moléculas comienzan a descomponerse, típico de los compuestos orgánicos, que muchos de ellos se descomponen a alta temperatura. Entonces miren, síganme la lógica, vamos a adicionar ácido sulfúrico en exceso. O sea, lo que estamos proponiendo es esto, por aquí arriba vamos a agregar ácido sulfúrico, y ahora ustedes en sus mentes dicen, ya, si agrego ácido sulfúrico, va a ocurrir una reacción química, y que aunque no la vemos, va a ocurrir. El benzoato que está como sal, por la presencia del ácido sulfúrico, se va a protonar. Entonces, voy a dibujar aquí la flecha hacia el lado, vamos a ir achicando esto para que nos quede una especie de diagrama. Lo que va a ocurrir, voy a dibujar nuestro vaso acá, es que ahora en el vaso vamos a tener que ahí se va a formar, fruto de esa reacción orgánica, que no la voy a volver a dibujar, se va a formar ácido benzoico. ¿Qué otros componentes van a estar presentes? Bueno, va a estar presente también, por ejemplo, esto tenía sodio, NaHSO4, sales de ácido sulfúrico. Y podría incluso haber un sulfato propiamente tal, porque el ácido sulfúrico es tan fuerte que libera los dos protones, o sea, podemos tener también así. Pero eso no nos importa mucho la parte inorgánica, me interesa que piensen en la parte orgánica. Hemos generado ácido benzoico, pero el ácido benzoico, ustedes no lo verían porque se sigue siendo 100% soluble en este medio. Sigue siendo soluble. Ustedes dicen, bueno, entonces, ¿para qué nos dimos la molestia si todavía tenemos una fase? Sigue habiendo acá una fase. No, no tengo dos fases, de tal manera de poder separar físicamente. Porque ahora lo que vamos a hacer es verter esta fase en un embudo extractor. Entonces, parte de esto, y le estoy adelantando, son los procesos que van a ver en los tópicos de laboratorio de este curso, ya resolución de problemas prácticos, como esto que les estoy mencionando acá. Entonces, vamos a verter el contenido de este vaso en un embudo extractor, o también llamado embudo de decantación. Ya me disculpan los dibujos, estoy tratando de hacer esto lo mejor posible. Y el embudo extractor tiene esta estructura. Es un embudo de vidrio que tiene una pequeña entrada por arriba y abajo una llave. ¿Ok? Eso es lo que quise representar ahí. Ustedes pueden abrir o cerrar para que el líquido fluya. Y al agregarlo, va a ocurrir que la fase va a quedar depositada acá. Entonces ahí vamos a tener la fase depositada. Ahí vamos a tener que eso es una mezcla de agua, es una mezcla de sulfato de sodio, es el ácido benzoico, que lo vamos a representar como ácido benzoico, así, ACB, ese es el ácido benzoico. Y ahora por arriba vamos a adicionar un líquido inmisible en agua, vamos a adicionar por la parte superior acetato de etilo. ¿Qué es el acetato de etilo? Se lo describo inmediatamente, es esta molécula que estoy dibujando acá. El acetato de etilo es un disolvente orgánico. Y como es un disolvente orgánico, disuelve muy bien sustancias orgánicas. ¿Ok? Disuelve muy bien, por ejemplo, al ácido benzoico. Pero como es un disolvente orgánico, es insoluble en agua.
es insoluble en agua. Entonces lo agregamos por arriba y vean lo que va a ocurrir. Se va a formar aquí arriba otra capa, ¿ya? Y vamos a tener entonces ahora, si es que lo vemos visualmente, tenemos dos fases. Tenemos la fase orgánica, acetato de etilo acá arriba. Acetato de etilo. Todo esto. Y aquí abajo la fase acuosa. ¿Ya? Acetato de etilo y la fase acuosa. Uno tapa, uno agita. ¿Y qué va a ocurrir? Que el ácido benzoico va a comenzar a migrar de la fase acuosa a la fase orgánica. Va a haber una migración, o sea, se va a empezar a acumular, se va a empezar a disolver preferentemente en la fase orgánica en vez de la fase acuosa. ¿Por qué? Porque lo semejante disuelve lo semejante, o sea, los productos orgánicos se disuelven con los productos orgánicos. Cuando hay un derrame de petróleo, ¿dónde queda el petróleo? Arriba, porque es menos denso que el agua. Lo mismo acá, el acetato de etilo quedó arriba porque es menos denso que el agua, y en la medida que uno va agitando este embudo, todo el ácido benzoico, que ustedes no lo ven, este es un proceso molecular, las moléculas comienzan a migrar a la fase acetato de etilo. Luego ustedes abren la llave, ¿y qué va a ocurrir al abrir la llave? Toda el agua con las sales se va. Cuando toda el agua ha salido, ustedes cierran la llave y dentro del embudo solo les va a quedar el acetato de etilo con el ácido benzoico disuelto. ¿Cómo de ahí lo pueden aislar completamente ese ácido benzoico? Se evapora el acetato de etilo en un equipo a presión reducida, que es lo que quiero mostrar a continuación. Así que procesen esto ahí 15 segundos en su mente porque les voy a mostrar una imagen de esto. Disculpe, profe. Sí, adelante. ¿Necesariamente tiene que ser un compuesto así lineal? ¿Podría ser uno cíclico como el benceno para limpiar el agua, por decirlo de alguna manera, de esta contaminación por ácido? Puede ser cualquier disolvente orgánico en donde el ácido benzoico sea soluble. Siempre y cuando dicho solvente orgánico al mismo tiempo no sea soluble en agua. Se tienen que formar dos fases, porque si el solvente orgánico fuera soluble en agua, como por ejemplo en el caso del tetrahidrofurano, de nuevo veríamos una fase y no habría forma de separar con el embudo abriendo la llave. Entonces tiene que ser cualquier solvente orgánico que acá tenga menor densidad o mayor densidad, pero que genere dos fases, de tal manera que al abrir la llave uno separa las fases, porque una fase baja y la otra queda en el embudo. Bien, a continuación les voy a mostrar unas imágenes, así que denme un segundo.
Bien, aquí tengo un archivo donde les voy a mostrar estos procesos que estábamos viendo acá. Quiero llegar al famoso embudo. Entonces, a ver. Este es un embudo extractor que, como pueden ver, tiene una llave que está media abierta y está saliendo un chorrito por abajo. Bueno, acá ustedes pueden ver, bueno, la luminaria no nos acompaña mucho, yo no sé si en este auditorio se podrá apagar lo de adelante nomás. Bien, el punto es que acá tenemos el embudo al abrirla. Bueno, esto está mal porque uno, para poder abrir la llave, uno tiene que primero sacar la tapa, porque si no se crea vacío dentro del embudo. Entonces uno saca la tapa, uno abre la llave y la fase de abajo, que en este caso es de color verde, la fase de abajo sale, y cuando uno ve que ya está llegando al fin, uno cierra la llave y ¿qué nos va a quedar? La fase de arriba, que sería en este caso la fase de color amarillo. Entonces, de esa manera uno separa dos fases con un embudo extractor. Eso es lo que quería mostrarles de acá. Se llama embudo de decantación o embudo extractor. Es muy útil para este tipo de procesos. Ustedes como biólogos les aseguro que en algún momento, sobre todo en la fase ya terminar de tesis, van a echar mano de este tipo de material. A ver, aquí hay otra imagen. También vemos lo mismo. Fíjense. Este tiene otra forma, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es un embudo un poquitito más chico, con una forma redonda de pera, y la llave la tiene oblicua. Es lo mismo. Usted abre la llave y la fase de abajo, que por lo general es el agua, sale y el aceite que está aquí arriba de color amarillo va a quedar en el embudo. Entonces así ustedes separan dos fases. Ese es el proceso de extracción mediante embudo de decantación. Perfecto. Volvamos entonces a nuestro apunte. Ok, muy bien, este era el problema 5, problema número 6. Ya, lo vamos a hacer más o menos rápido porque este es muy, muy similar a lo que hemos estado viendo, ácido clorhídrico, un ácido fuerte con un alcohol. ¿Qué pKa sub A tenían los alcoholes? Habíamos dicho que los alcoholes tienen un pKa sub A de 16. O sea, los alcoholes son neutros. Al igual que el agua, que tiene un pKa sub A de 14. Es neutra, o sea, no va a actuar ni como ácido fuerte ni como base fuerte, pero según el medio va a tener un comportamiento, va a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene pares electrones sin compartir y tiene un protón, pero no lo cede fácilmente porque tiene un pKa sub A de 16, o sea, 10 elevado a menos 16 es la fuerza con la que sale ese protón. Prácticamente no sale. Como lo estamos enfrentando a un ácido clorhídrico, que es un ácido inorgánico fuerte, necesariamente el alcohol se va a tener que protonar o deprotonar. ¿Qué creen ustedes? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, siempre actúa como ácido. Entonces, él libera un protón. Por lo tanto, el oxígeno se va a protonar, va a captar un protón, se va a romper este enlace y vamos a tener la formación transitoria, porque este es un equilibrio químico, de un oxígeno protonado. Ya queda un par electrónico, se forma una carga positiva en el oxígeno y nos sobró un cloruro negativo. Ya ese cloruro negativo es un contraanión que queda en el medio.
Muy bien, ahí tenemos entonces los productos de la reacción, hemos trazado las flechas de mecanismo, y eso sería lo que le ocurre a un alcohol cuando lo enfrentamos a un ácido, ocurre un equilibrio químico de una protonación parcial. Con un equilibrio le llamamos parcial. No es una reacción que genere solo ese producto, no, esto es un equilibrio. Un porcentaje de las moléculas está en la forma final, un porcentaje mayoritario está en la forma inicial. Habiendo resuelto este problema 6, vamos a resolver para este mismo alcohol otra situación, un tanto distinta y diametralmente opuesta. Ya no se preocupen, no lo voy a borrar todavía del proyector. Lo vamos a dejar ahí. Como problema 7, miren, vamos a tomar el mismo alcohol. Dicho sea de paso, ya ahí en ese vértice hay un átomo de carbono con un hidrógeno, que no está dibujado. Recuerden, esta es una notación de líneas. Ahí tengo un carbono con un hidrógeno que no está dibujado. Es un CH. Bien, miren, observen. Vamos a tener para arriba oxígeno, el hidrógeno, que ahora lo hice exageradamente así por una razón, más, vamos a hacer reaccionar esto con hidruro de sodio, NaH. Este compuesto se llama hidruro de sodio. ¿Qué es eso, hidruro de sodio? El hidruro de sodio es una base fuerte. Tiene un pKa de alrededor de 25. Por lo tanto, como es una base fuerte, captura protones. Bueno, no sé si de química general recordarán eso, porque sé que se ve raro. Ustedes dicen, ¿cómo va a ser una base si tiene un hidrógeno ahí? Bueno, es que ese no es un hidrógeno H+, es un hidruro H-. O sea, lo que en estricto rigor tenemos ahí es un catión sodio y un H con dos electrones y carga negativa. Eso es un hidruro. ¿Qué hidruros conocen ustedes? Los dos más famosos, hidruro de sodio y hidruro de potasio. Existen otros, sí, también el hidruro de calcio, el hidruro de litio, pero el hidruro de sodio y el hidruro de potasio son los más comunes y los que van a ver probablemente en la prueba. Lo que hace un hidruro es captar un protón porque es una base fuerte, y ahora ustedes se tienen que preguntar a quién le capta el protón, porque resulta de que tenemos que este oxígeno tiene un protón, el CH tiene un protón, los metil tienen un protón. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿a quién le capturo el protón? Siempre el protón del pKa más ácido, ¿ya? Y aquí entonces vamos ya a ir ampliando esos valores de pKa que vimos en un comienzo. Dijimos que un alcohol tiene un pKa de 16. Un fenol, a ver, voy a dar aquí una pequeña lista, disculpen que me aleje un poco de las moléculas iniciales. Un fenol tiene un pKa de aproximadamente 10. Ya vamos a explicar por qué. Vamos a meternos en la resonancia de estos sistemas y vamos a explicar por qué. Porque alguien va a decir, bueno, pero profesor, ese fenol es un alcohol. ¿No debería tener un pKa de 16? El benceno juega un papel en la estabilización de la base conjugada. Y como la base conjugada es un anión, en este caso el anión se estabiliza mucho mejor acá por resonancia que en un alcohol de tipo no bencénico. ¿Ya? pKa 16, pKa 10. O sea, en otras palabras, y les pregunto a todos, ¿cuál es más ácido, el fenol o el alcohol común y corriente? En base a estos números que ustedes están viendo ahí. El fenol. El fenol, muy bien, porque el fenol tiene un menor valor de pKa. Muy bien, entonces tenemos que el pKa de un alcohol es 16, un fenol es 16, un hidrocarburo común y corriente tiene el siguiente valor. O sea, cuando hablo de un hidrocarburo común y corriente, me refiero por lo general a cualquier átomo de carbono sp3 al cual a mí se me ocurra ir a sacarle un protón.
Bueno, hay un rango, pero podríamos dar un valor promedio de alrededor de 50, ¿ya? Y permítame ampliar la lista si encuentro más valores. O sea, en otras palabras, un hidrocarburo es muy poco ácido. Prácticamente no le podemos sacar con nada el hidrógeno a un carbono. Ya, entonces tenemos el alcohol, tenemos el fenol. Veamos si tengo otro valor. Ya, según lo que tengan al lado, para que dejemos esto bien establecido, puede, sí, alrededor de 50, y bueno, vamos a verlo con problemas más concretos cuando el valor puede ser más bajo, mejor, para no confundirlo al tiro. Muy bien, habiendo dicho esto, ahora queda claro que el más ácido acá en la estructura, el más ácido es el OH, porque tiene un pKa de 16, mientras que los carbonos de 50. Por lo tanto, él libera el protón. Y ahora ustedes no se vayan a equivocar acá. Fíjense el orden de las flechas. Va desde el hidruro al protón. Captura protónica y ruptura heterolítica del enlace. Entonces, por eso el orden ahí es súper importante. No vayan a cometer el error de hacerlo al revés. El hidruro es la base, es el átomo nucleófilo y por lo tanto capta el protón de naturaleza electrofílica. Capta el protón, se rompe el enlace. Y ahora yo les hago una pregunta, ¿qué se va a formar cuando el hidruro capta el protón? ¿Qué se va a formar? Me refiero como productos. Se va a formar por una parte un alcóxido. O sea, un alcohol con carga negativa en el oxígeno, eso se llama alcóxido. Y se va a formar, bueno, el alcóxido en este caso es un alcóxido sódico, entre esos dos hidrógenos, ¿qué se forma? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Ya? Muy bien, eso es H2, o sea, un gas. Se está formando una molécula que escapa del medio, un gas, o sea, la reacción es altamente probable y altamente desplazada a la formación de productos, porque hay un gas que escapa del sistema, por eso que la flecha va en un solo sentido, es un proceso 100% irreversible. Se está formando un gas. El hidrógeno, dicho sea de paso, es un gas inflamable. Un gas que ustedes le prenden una chispa y se inflama inmediatamente. Muy peligroso. En el laboratorio se ocupa porque el hidrógeno sirve para hidrogenar. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Por qué el sodio se unió al alcóxido? Ah, es porque es el contrayón que sobra de la reacción. Al captar el protón se forma hidrógeno y un oxígeno negativo y el sodio queda como contrayón al lado del oxígeno. No es que hay un enlace covalente, ojo, esto es iónico. ¿Okay? Estos iones simplemente yo los dibujo así para mostrar que la carga neta que uno finalmente obtiene es cero, pero son iones, o sea, aquí no hay un enlace. Ya no hay un enlace covalente. Yo lo dibujo al lado nada más para ilustrar el hecho de que se formó un par iónico. El alcohol que ahí se forma se llama alcóxido y es un alcohol con carga negativa y corresponde a una base fuerte. Todos los alcóxidos son bases fuertes. Esta es una base fuerte. Por lo tanto, vamos a hacer un problema 8 con un alcóxido, con ese mismo que tenemos ahí. ¿Ya? Un alcóxido es una base fuerte. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa, porque tiene pares electrónicos, es una base de Lewis y va a querer captar un protón de alguna parte. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ir viendo que ahora se nos amplían las posibilidades de reacción y fíjense en lo siguiente. 8, ya, reacción entre el alcóxido que acabamos de formar
carga negativa, bueno, dibujemos todo, ahí está el sodio positivo, y lo vamos a hacer reaccionar con uno de los compuestos carbonílicos que delante estábamos estudiando. Entonces ustedes dirán, pero ¿y eso es una reacción ácido-base? Claro que lo es, porque insisto, va a haber una transferencia protónica. Mientras hay una transferencia protónica, esto es una reacción ácido-base, o una transferencia de electrón a orbital según la teoría de Lewis. A ver, quisiera darles un valor numérico antes de empezar a resolver esto. Me interesa darle un valor numérico porque ahí va a quedar más claro. ¿Por qué pueden reaccionar estos dos? Deme un segundo ya y le doy el valor inmediatamente. Ya hay un rango, pero ese valor es aproximadamente, para el caso de un hidrógeno alfa, es alrededor de 25. A ver, pero ¿a qué me refiero con esto? Miren, el alcóxido es una base fuerte. Por lo tanto, si es una base, el alcóxido tiene naturaleza nucleofílica, el alcóxido capta protones. Ya. Por otra parte, ahora pensemos en el compuesto carbonílico. Eso ya lo sabemos de nuestro alcóxido. Ah, y se me va un detalle. Ya lo dijimos, los pKa son, para este tipo de alcoholes así alquílicos, 16. Va a depender del entorno químico, es alrededor de 16. Vamos ahora a nuestro electrófilo. En este caso particular, tenemos que pensar con lógica y preguntarnos, si el alcóxido va a captar un protón, ¿de dónde va a sacar el protón de la molécula carbonílica que tenemos aquí al lado, que se llama ciclohexanona? Yo creo que la nomenclatura se hace camino al andar, así que por eso nos invertimos semanas y semanas estudiando puras reglas de nomenclatura de memoria. Es un ciclo de 6 carbonos hexa, y la terminación ona es de las cetonas, ciclohexanona. Entonces, lo que ustedes se tienen que preguntar es, ¿este oxígeno negativo a quién le saca un protón? El oxígeno carbonílico no tiene, el carbono carbonílico no tiene, pero todos los otros carbonos sí tienen hidrógeno. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál carbono creen ustedes que le va a sacar un hidrógeno y por qué? Bueno, entonces... ¿Por qué es más cercano al doble enlace? Ya, ¿y por qué sería? ¿Cuál sería la justificación? Resonancia. Algo relacionado con la resonancia, pero vea el carbono más cercano al doble enlace. Ya, efectivamente es el carbono más cercano al doble enlace. Y vamos a tener lo siguiente. Miren, voy a dibujarlo desarrollado ya para que todos lo puedan entender. Aquí tendríamos carbono carbonílico. Carbono, 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 y resulta de que estos carbonos tienen 2 hidrógenos cada uno de ellos. Ya lo dibujo así por primera y única vez para que quede clara la idea, después en otros problemas similares simplemente lo vamos a aplicar. Tenemos que el único átomo electronegativo de la estructura es el oxígeno. Como es el único átomo electronegativo, el oxígeno ejerce un fuerte efecto inductivo. Entonces, esa es una de las explicaciones
mediante las cuales podemos entender por qué los hidrógenos más cerca al oxígeno son los hidrógenos más ácidos. Entonces, el efecto inductivo, recuerden que se pierde con la distancia. Este oxígeno ejerce un efecto inductivo, ¿y qué creen que va a ocurrir ahí con ese enlace carbono-hidrógeno? ¿Se fortalece o se debilita si el oxígeno está tirando, robando electrones por efecto inductivo? ¿Se fortalece o se debilita? Se debilita, ¿no es cierto? Por lo tanto, si se debilita, estos hidrógenos son más ácidos que los otros que siguen a continuación y que están más lejos del oxígeno. A esta posición, con letras griegas, adyacente al centro carbonílico, ese es el carbonilo, se le llama posición alfa. Después, si seguimos, tendríamos la beta y después tendríamos la gamma, en este caso. Para el otro lado igual, también tenemos una posición alfa, también tenemos una posición beta y se nos acabó. ¿Okay? Entonces, lo que es adyacente a un carbonilo se llama alfa, después beta, gamma, etc. Bien, tenemos que los hidrógenos alfa son hidrógenos ácidos. Entonces tenemos un total de 4 hidrógenos alfa. Entonces aquí tenemos una conclusión importante, y lo vamos a anotar. Los hidrógenos alfa a un carbonilo ya son ácidos. Pero ácidos entre comillas, o sea, va a depender de con qué uno lo haga reaccionar. Si yo eso lo disuelvo en agua, no va a ocurrir nada. Son ácidos y tienen un pKa de alrededor de 25. Va a depender del entorno, pero ese es un buen valor aproximado. Por eso que estamos colocando la flecha como un equilibrio. Este no es un desplazamiento completo, sino que va a ocurrir un equilibrio químico porque estoy enfrentando un pKa de 16, o sea, es una base muy fuerte. Recuerden, el pKa indica la acidez. Si no se van a confundir, como uno dice, a ver, pKa 16 no significaba debilidad, sí, significa que pKa, la A es de ácido, el ácido es débil, por lo tanto la base conjugada es fuerte, lo contrario. Por eso digo, este alcóxido es muy fuerte, porque tiene un pKa 16, y este ácido es muy débil, porque tiene un pKa de 25. O sea, apenas entrega el protón, por eso que la reacción es de equilibrio. Si este pKa fuera menor a 16, ahí sí que le entrega fácilmente el protón y tendríamos un desplazamiento completo hacia el producto. Muy bien, entonces, ahora sí podemos trazar nuestro mecanismo. Ya no voy a borrar nada de esto, lo voy a dejar ahí chiquitito para que esté ahí de respaldo, pero aquí al lado sí ahora hacemos el mecanismo. El mecanismo sería de la siguiente forma. Ya, voy a desarrollar uno solo, porque ustedes ahora se van a preguntar y decir, bueno, pero ¿a cuál le saco? Pues si los dos son iguales, son simétricos. Basta que dibujen uno, se entiende que de cualquiera de los dos lados alfa puede salir el protón, y lo que ocurre es que el oxígeno capta el protón y se va a formar un anión. Ya se va a formar un carbanión, pero no cualquier carbanión, sino que un carbanión, como decía recién el compañero acá en la plataforma, un carbanión que va a tener resonancia. ¿Okay? O sea, sí estaba también la resonancia implicada. Dibujemos entonces los productos. Se va a formar un alcohol estable. Y se va a formar un carbanión, que es poco estable. Salvo que, en este caso, tenemos el componente de resonancia. O sea, decir, bueno, pero ¿por qué un carbanión no es muy estable? Porque es un carbono anión. Los carbonos, recuerden, no quieren estar negativos. ¿Quiénes quieren estar negativos? Los heteroátomos, los oxígenos, nitrógenos, flúor. Los carbonos soportaban mejor la carga positiva. Los carbocationes eran más estables siempre, energéticamente hablando, que los carbaniones. Bien, entonces hemos formado un carbanión, hemos formado un alcohol, y ese carbanión
se puede estabilizar por resonancia. Entonces, hacemos la resonancia aquí al lado, flecha de resonancia, cuidado, no es la misma flecha que la de equilibrio químico, el par electrónico forma un enlace doble y este migra hacia el oxígeno. Bueno, ese oxígeno que está ahí tiene dos pares electrónicos, perdón, sin compartir. Entonces, esto nos va a quedar así ahora. Una forma mesomérica 1, una forma mesomérica 2. Y por lo tanto, nuestro híbrido sería dibujar la conectividad sigma y con una línea punteada el movimiento electrónico. Delta menos, delta menos. Ya, falta poco para el recreo. Algunas últimas preguntas. Aprovechando de repasar un poquitito de resonancia, ¿qué pueden decir ustedes de estas dos formas mesoméricas? Uno romano y dos romano. ¿Cuál es más contribuyente? O sea, en otras palabras, ¿cuál es más estable? ¿La 1 o la 2? En base a los criterios que veíamos la semana pasada. Recuerden que hemos visto varios criterios para analizar estabilidad. Siempre el octeto es el más importante, pero si estamos empatados con el octeto, ahí tenemos que empezar a ver, bueno, tiene resonancia, cuál átomo es más electronegativo, las cargas están juntas, están separadas, cuál tiene más enlaces, ¿se acuerdan todo eso? Ya, aquí con un poco de lógica, nos vamos a dar cuenta que en los dos casos, los átomos tienen octeto completo. El carbanión que ustedes ven ahí, tiene octeto completo. El oxígeno tiene octeto completo, entonces no puedo comparar con octeto. La diferencia trascendental ni siquiera está en un enlace pi, porque aquí tengo un enlace pi, y acá también tengo un enlace pi, así que estamos empatados. La diferencia es quién tiene la carga. En el primer caso, un carbono, en el segundo, un oxígeno. ¿Cuál creen ustedes que es más favorable? ¿La 1 romana o la 2? La 2, muy bien, porque la carga está en el oxígeno, o sea, en el átomo más electronegativo. Entonces vamos a decir que esta forma 2 es más estable. Técnicamente hablando, los libros a veces escriben y dicen es la más contribuyente. Se refieren a cuál es más estable, ¿ya? O sea, que contribuye más a la estructura del híbrido de resonancia. A eso se refiere, ¿ya? Pero sé que no suena muy bien ya eso de contribuyente, pareciera un término más relacionado con dinero o con no sé qué cosa, pero se refiere a cuál contribuye más a la forma híbrida final. ¿A qué se parece más el híbrido? El híbrido en estricto rigor se parece más a la forma 2 que a la forma 1. Ocho. Ustedes van a resolver en sus casas los siguientes problemas. Me parece enlace doble eso. Esos tres, traten de resolverlo, insisto, si tienen duda, la otra semana me comentan, nos acercan, no hay ningún problema, entrénense por favor con esto. La única forma de ir entendiendo esto es tratar de rehacer los ejercicios, entender resonancia previamente, que siempre es tan importante. En las tutorías yo ya subí el material, ya lo envié, perdón,
Así que ahí hay un material de ejercicio que se los pueden pedir a los tutores, ellos ya lo tienen, no hay ningún problema que ellos se los compartan. Por lo tanto, haciendo ejercicios van a llegar a una buena comprensión de este asunto y no les va a ir mal en la prueba. En el último caso que está ahí, un comentario final, sé que ese último caso se ve medio raro porque es una sola molécula, ya, de ahí voy a agrandarlo porque la resolución ya me está reclamando ahí, está medio ya pixelado. Fíjense que dentro de la misma molécula, o sea, eso es un aminoácido, porque tiene un grupo amino y un grupo ácido, dentro de ese mismo aminoácido están los dos grupos, la amina y el ácido, la base y el ácido. Entonces, el agua es nada más que el medio en el cual se disuelve para que ocurra la transferencia protónica. Ahí ustedes hagan el proceso intramolecular. Ya, a partir de ahora tienen 15 minutos de recreo.